Que gente, esta figura la quería mostrar, la compré también hace poco, es de la serie negra, un Stormtrooper que ya salían como millones, pero este viene con accesorios de combate, que generalmente nunca vienen, y con un stand. Ahí lo podés ver, también fue edición especial, este es el Stormtrooper con accesorios de combate. Está un poco la historia. El precio de este es $24.95. La verdad que por los accesorios que trae, muy buen precio. Te sale lo mismo que casi cualquier otra figura. Voy a ver la caja. Código barra, Hasbro, todo de China. Ahí lo pueden ver abierto. Quería mostrar algo que no se ve en la caja, mirá. Está la puerta. Y así como la base, como la Estrella de la Muerte. Lo que significa que si querés vos esta caja la podés romper y usarla como en la parte de atrás de donde la tengas expuesta para que se vea bien. La verdad que me gustaría que en todas vengan así para poder hacer el display, porque si no, la otra es imprimir algo y que se vea. Pero mira, eso es algo que no se veía bien con la figura. Ok, gente, acá pueden ver todos los accesorios. La base. Está bueno que se le salen la cosita que dice Star Wars por si no querés que se vea. No pasa, pasa. No, las bombas son huecas. Las explosiones. Pero lo que me llama la atención es que es goma. Yo pensé que iba a ser plástico, pero no. Como una goma bien dura. Este está bueno que te lo dejen así, porque si vos le querés poner luces de LED para darle el efecto al fuego, está muy bueno. Mira, acá lo tenés otro más. Este está bueno, que estas son las que te ponen generalmente en la pistola. La podés ver bien. La de que el zoom no coopera. La figura de Stormtrooper, la básica, nada nuevo, no puedes ver. Está bueno estas partes que son así pintura, como que estuvo en la guerra, ¿ve? Como que parece que le pegó un tiro, un coso de barro, pues está. El casco gastado, generalmente, se me gusta en la parte de arriba del casco nunca le ponen nada. Esta es la primera vez que veo algo, ahí lo puedes ver bien, mira. Ahora que yo siempre digo, los Flag Series no les falta ningún detalle. Están los comunicadores, los respiradores, todas las figuras en el cinto, en la parte de atrás también lo puedes ver. Tiene el holster para la pistola, la bomba de plasma, esta es parte del comunicador. Aunque generalmente esto es cerrado, está justo. Después de decirle todo lo bien que estaba, esto no está totalmente como en la película. Lo erraron ahí. Pero bueno, acá lo puedes ver bien en detalle. Con la rodillera, toda la articulación, como siempre, muy buena. Esto quería mostrar la pistola. Salió malísimo. Le pueden ver, no sé, de este lado no, pero de acá se pueden ver cuando. Es como que cuando la imprimieron se infló, se doble. No se nota muy torcida, pero puedes ver el diseño, que la pistola me salió fallada, una cagada. Y ahí tiene para poner, entonces lo ponemos en la pistola, a ver si se deja. Ahí está, me costó para poder el efecto del disparo. Lástima la pistola, que está tan fea, pero la puedes ver con el efecto de disparo. Voy a mostrar en el display. Este está dado vueltas, le sacaron la parte que dice Star Wars, así que vamos a dejarlo como lo muestra el display. Vamos a ponerle un pie ahí. Otro que tienen los Stormtroopers generalmente son muy difíciles de parar. Los pies medio chuecos y mucho peso tiene. Aquí vamos a poner la pistolita. Que ahí lo coloqué. Le podemos poner las explosiones al lado. Mira como que no pegan las explosiones, ¿sabes? Que es como está en el display, lo puedes ver. Lo pueden ver bien. Aunque tengo las explosiones, la verdad que se ve mejor en las fotos que como está en el display. Acá te paso a mostrar la foto, mira. La foto que bien que se ve. Y después lo voy a decir. Le puedo copiar la pose, pero no, igual. Está muy buena esta. Esta la voy a dejar para mi colección. Este efecto de explosión, por si no lo pueden conseguir o los quieren, también venían en una edición del 40 aniversario de Star Wars de los Stormtrooper y Darth Vader. Que eran como unas estatuitas, yo mostré un video de uno anterior. Pero también vienen. Están muy buenas estas. Yo capaz que las dije para usar con otras figuras para diorama, pues están muy buenas, pero
Genial. Pero la verdad está muy bueno. La verdad, por el precio, pues mira, esto es lo que quería explicar algo. Generalmente el precio de esta figura es 24,99. En muchos lugares las series negras las pagas 22,99. Así que por $2 de diferencia te viene un stand y unas cosas y unas efectos. Así que por el precio la verdad que vale la pena. Y esta, como digo, son exclusivos del negocio de Disney de acá de Estados Unidos. Me faltó conseguir una de los... Del exclusivo salieron tres, que fue Zeus, el que está ahí de los Bounty Hunter, este Stormtrooper, y la versión canadiense, que solo había salido en Canadá en el negocio Toys R Us, que en Estados Unidos ya no existe más, del Capitán Phasma con la armadura rota y toda la cara quemada, que es la próxima que voy a tratar de conseguir. Así que bueno, gente, no se olviden de suscribirse, cualquier comentario o algo que quieran saber, déjenmelo en los comentarios.